El cerco a Sánchez cada día es más estrecho. Cada día está más acorralado en todos los sentidos, amigos. No solo que ha empezado esa revolución cívica, esa rebelión cívica contra esa oligarquía tercermundista que está liderada por Sánchez, sino también, amigos, porque hay noticias que cada día le ponen a Sánchez contra la espada y la pared en Europa. Un informe, atención, un informe de la Unión Europea advirtió a Sánchez en 2022 de la injerencia rusa en Cataluña para manipular un referendo. Atención, amigos, que esto ya es de aurora boreal. Si Sánchez, como hemos dicho antes, es consciente de la injerencia rusa en ese golpe de Estado, si Sánchez era consciente de que Puigdemont estaba detrás del terrorismo de Tsunami Democrático, amigos, y a pesar de eso ha pactado con él, y a pesar de eso nos está llevando a este callejón sin salida, ojo, que creo que hay claros indicios de un delito de alta traición. No solo Puigdemont tiene que ser perseguido por alta traición, sino quien está obligado a perseguirlo, porque así lo ha jurado al jurar la Constitución. Y amigos, no solo no lo persigue, sino que además pone todas las imposibilidades posibles, todas las piedras en el camino posibles para que no lo persigan los jueces. Señor Dalmau, usted como jurista, ¿qué opina de esto? Bueno, esto tiene cabida dentro de nuestro código penal. Es que todo lo que estamos sabiendo en este momento no certifica nada más que el constante golpe de Estado que ha vivido la izquierda desde que se fundó. La entrada dentro de nuestro código penal porque no es nada más que el artículo 581 de nuestro código penal. La traición, repito, la traición junto a la conspiración estaban englobadas, eso sí, dentro de los delitos que se cometen en tiempos de guerra, pero en este momento se engloba con perfección y en la perfecta definición de nuestro código penal, en el 581 de nuestro código penal, el delito de traición, castigado hasta 20 años, repito, hasta 20 años y tipificado en toda la normativa que existe en la Unión Europea y en cada uno de los países que la han firmado y que han firmado este Tratado de Roma. Pero el problema no es ese, el problema es hasta dónde vamos a permitirles que lleguen, porque nosotros no podemos permitir más atentados contra la nación, repito, no podemos permitir más atentados contra la nación, porque la nación o se defiende o se abandona, y nosotros hemos decidido defender nuestra nación, porque es nuestra casa, es la casa de nuestros antepasados y va a ser la casa del futuro de los que formen la nación, y son consecuentes con los derechos, y entre los derechos está defender la nación, no traicionarla.